algo que a lo mejor no es tan normal en otros sitios de España, aquí sí, y tenemos una gran calidad. Y con estos premios lo que se pretende es que se siga innovando, que se siga potenciando nuestra tapa, incluso desde la tradicional a la más innovadora, como habéis visto, con sabores diferentes. Hombre, y como tenemos la gran suerte de tener a grandes jefes de cocina, se hace además, se inoceden las instalaciones en Marbella Cocina, y por lo tanto se conjuga pues la experiencia que ellos aportan, la innovación de los muchos restaurantes que han participado, como decimos, aproximadamente unos 60, y desde la delegación se va a seguir, porque eso aumenta el número de clientes que tienen los bares, aumenta el atractivo que da la ciudad, y al final, bueno, pues todos estamos juntos en sacar adelante Marbella y en que tengamos el mejor destino turístico, y ese reconocimiento también se valora por parte de los establecimiento. Alcaldesa, la gastronomía como atractivo turístico Marbella la ha tenido desde casi siempre, pero ahora en estos últimos años parece que ha resaltado, ¿no? Mucho. Tenemos, y además yo creo que el turista ahora reclama también que tengamos a nivel gastronómico un buen nivel. Y fijaros cuando TripAdvisor, que como sabéis es el portal donde los viajeros dejan sus comentarios, el mayor del mundo, a Marbella galardonaron a 131 establecimientos. Fundamentalmente en todo lo del tema de hostelería, de los muchos bares, restaurantes que tenemos, y es por el estupendo nivel y además buen nivel calidad-precio, y yo creo que eso es lo que hay que seguir alertando, que la gente invierta en sus negocios y que podamos tener pues un lugar donde también se aprecie no solamente el clima, sino las posibilidades gastronómicas que ofrece Marbella.